The anomaly should have killed us. But instead, it left us something more. Altered and Outrider. Only we can lead them to a future. Whatever we were before, we're something new now. We were given a second life. We can't waste it. Control de las flores. Pueden descender a la superficie. Recibido. Desacoplando. Inicio propulsores auxiliares. Control. Estamos a 20 segundos de la atmósfera. Ignición, rotación y freno. Ignición primaria ajustada al 30%. Rotando. Motor por delante. Altitud 20.000 pies y bajando. Módulo 1. Hay interferencias. Cambien a antena de alta ganancia. Control. Confirmen fuerza de señal. De maravilla, módulo 1. Pueden aterrizar. Motores apagados. Módulo tierra. Casi parece un hogar. Eso es lo que me preocupa. Bueno. ¿Todo listo? Y mi furgón. Quiero tiradores a las 3 y 6, varias líneas de defensa y una base de operaciones en menos de una hora. ¡Moveos! Goodman, ven aquí. Esto es muy importante. La Flores ya está medio desmontada y el motor va de camino a alimentar una ciudad de 500,000. Si esos Outriders idiotas encuentran algo, me informas a mí. Señor, yo solo estoy aquí para asegurar que los protocolos... Esto no es la Tierra, Shira. Aquí no hay protocolos. Escuchad, Outriders. Sé que estáis pensando. No vamos a volver a casa. Y nadie tiene ni idea de qué nos espera ahí fuera. Pero los chupatintas de la FCA no autorizarán el aterrizaje hasta que hallemos sus sondas. ¡Así que al taco! Un poco las piernas. Iré delante. No quiero ver cómo te devoran el primer día. Relaja, Outrider. No me debes dar. No estaría aquí de no ser por ti. Estaría en casa, sepultado en ceniza. De acuerdo. En marcha. Vigila nuestras espaldas. Ah, pero estás oliendo el aire. No me creo que esté respirando aire que no huele a carburador quemado. Me daba igual el aire de la Tierra. Te acostumbrabas. Créeme, te acostumbrarás al aire limpio. La verdad es que no deberíamos haber abandonado la Tierra. La culpa del superviviente. ¿Te crees que solo la sientes tú? No es solo eso. Si el motor de la Caravel no hubiese explotado en la Tierra matando a la mayoría de los Outriders de verdad, no estaríamos un puñado de mercenarios en su lugar. Te contraté porque no dejas que nada se interponga en tu camino. Paremos aquí mismo. Outrider, coloca una bandera. Que sepan que la zona es segura. Muy bien, gente, todos tenemos trabajo. Gutberg, Skaster, estableced un perímetro. Quiero fortificaciones en una hora. Jakub, tú dedícate a probar la munición. Goodman, saca el escáner y mira a ver si encuentras las puñeteras sondas. Outrider, hablemos. Escucha, lo que necesito es a mi mejor soldado por si las cosas se tuercen. No me puedo fiar. Dime qué debo hacer, Capi. Nuestras armas no se han disparado en casi un siglo. ¿Por qué no vas a que Jakub ponga a punto tu equipo y te preparas para salir en cuanto encuentren esas ondas? ¿Alguna duda? Sin noticias de la Tierra, ¿no? ¿Desapareció? Se perdió 15 años tras iniciar el viaje. Casi como se esperaba. La FCA no ha tenido contacto desde entonces. Mierda. ¿Sabes qué? Crecí en la calle. Luchaba por migas. Perdí a todos. Antes del final. El fin del todo. No me preocupaba mucho. No iba a pasar de los 20 de todas formas. No sé cómo. Fui de los pocos que lo consiguieron. Ni siquiera sé qué se supone que debo hacer. Si esto sale bien, deberás dejar todo eso atrás. Esto es un nuevo comienzo. Podrías tener una familia aquí, crear un hogar, envejecer y engordar. Yo no soy así, Capi. Se me dan bien las balas, no los niños. Aquí no hará falta alguien como yo. Eso sería antes, Outrider. Ahora eres de los pocos elegidos. Puedes construir el futuro. Aprovéchalo. Encontraré el campo de tiro de Jaco. Bien. Estamos esperando las sondas, así que estate alerta. ¿Alguno de los tuyos logró salir de la Tierra? Mi hermano. Casi. Pero no. Lo congelaron al evacuar Los Ángeles para detener la hemorragia. Pero era demasiado tarde. Ah, mierda. Lamento oírlo. No he tenido tiempo para pensar en ello. ¿Qué hay de Sara? ¿Está bien? Sí. Mi Sara está arriba. Despertarán a su grupo dentro de 6 meses, pero puedo esperar. Yo... con tanta locura no he podido decirte esto, pero... mi niña está embarazada. Así consiguió el pasaje. Un 2x1, ¿eh? Por eso estás de buen humor desde que te descongelaron el culo. No te pases, Outrider. Sí, señor Abu, señor. Mi hermano. No te pases. Sí, señor Abu. ¿En qué estás pensando? Ah, reconozco esa mirada. Probemos el equipo. ¿Te apetece una práctica de tiro? Vamos. Sofisticado. Sí, un juguete nuevo. Y tú serás quien lo pruebe primero. ¿Te atreverías a de mano, va? Te he dicho ya cuánto me alegro de compartir, bando. Vale, ya puedes dejar de lucirte. Mola la sensación, ¿a que sí? Se me da bien. Habla con la representante de la FAA. A ver si ha encontrado las sondas. ¿Tienes a alguien en criostasis? ¿En qué estás pensando? Ah, reconozco esa mirada. ¿Qué piensas de este lugar, Jacob? Es perfecto. Precioso. ¿Cuánto crees que tardaremos en enterrarlo bajo cemento y plástico? Ah, vamos, deja de ser tan cínico. ¿Has visto este valle? No lo sé. Quizá nos estamos jugando demasiado. Ya hemos dejado atrás un planeta muerto. Si jodemos este también, igual no pasa. Sí, quizá esta sea la buena. Puede que hasta dejemos de dormir con la pistola bajo la almohada y de preocuparnos por comer cada puto día. Créeme, me encantaría que funcionase, de verdad. Pero... la gente no cambia. Sigues apostando al negro, ¿eh? Bah, la casa siempre gana. Tengo que irme. Estaré por aquí. ¡Madre mía! Es impresionante. Ojalá pudieras ver esto, papá. Hola. Eres Shira, ¿no? Ah, lo siento. ¿Has visto qué paisaje? Es precioso. Oh, ojalá tuviéramos internet para subirlas. Son para un registro científico. Además, ya tendremos internet en los primeros 6 meses. Se hizo una copia de todo. Solo te estoy tomando el pelo. ¿Hubo suerte con la sonda? El análisis continúa. No sé qué más puedo hacer. Es que... ¿cómo pueden haberse esfumado las señales? Ya, han dicho que era una interferencia o algo así, ¿no? Quizá del espacio, pero no de aquí abajo. Pero los valores iniciales eran buenos. ¿Respiramos? Pero antes de que... la FAA pueda autorizar la llegada de 500,000 más, necesitamos confirmar con los datos de la sonda. ¿Y si no es posible? ¿La FAA tiene un plan B? ¿Alguna pregunta que pueda responder? ¿Cómo será la colonización? ¿Tú estás en la planificación? Sí. Ya hemos empezado a desmontar el motor. Primero tenemos que bajar eso. El núcleo nos dará la potencia necesaria para ponerla en marcha. ¿Cuándo empezarán a bajar los módulos de civiles? Si todo va bien, en unas semanas. Primero, solo la gente y recursos suficientes para montar la infraestructura. Ya sabes, agua, comida, refugio... Luego sacaremos a gente de la criostasis en grupos de pocos miles, los que podamos alimentar. Hasta que, sin darte cuenta, estés en medio de una ciudad. Mientras, ¿la Flores se quedará arriba? La nave se construyó en órbita. No está hecha para aterrizar. Habrá que mantenerla en el cielo hasta que podamos volar por el espacio. Algún día, tal vez. A ver, dime la verdad. ¿Crees que la FAA ha planeado bien todo? Bueno, mi padre era parte del equipo que diseñó el plan. Lo recuerdo desde que nací, preparando este día. El proyecto más grande de la historia humana. ¿Y fue así como te subiste a la nave, eh? ¿Te enchufó, papaíto? No. Estudié ingeniería. Me pasé años en órbita. Diseñé estructuras... perforé remaches en el casco. Te ganaste el pasaje. Bien por ti. No. Fue por mi padre. Pero no de la forma que creas. Él me cedió su sitio. Se quedó allí. Mierda, yo... perdón. Le habría maravillado este sitio. Pero al final solo estoy yo. Es extraño no conocer a nadie aquí. Cuando esto acabe, vente con nosotros. No somos mala gente. Te tomo la palabra. A ver, dime la verdad. ¿Crees que la FAA ha planeado bien todo? Bueno, mi padre era parte del equipo que diseñó el plan. Lo recuerdo desde que nací, preparando este día. El proyecto más grande de la historia humana. ¿Y fue así como te subiste a la nave, eh? ¿Te enchufó papaíto? No. Estudié ingeniería. Me pasé años en órbita. Diseñé estructuras, perforé remaches en el casco. Ayudé a construir esa nave. Te ganaste el pasaje. Bien por ti. No. Fue por mi padre. Pero no de la forma que crees. Él me cedió su sitio. Se quedó allí. Mierda, yo... Perdón. Le habrían maravillado este sitio. Pero al final solo estoy yo. Es extraño no conocer a nadie aquí. Cuando esto acabe, vente con nosotros. No somos mala gente. Te tomo la palabra. Oye, ¿eso debería parpadear? Oh. Es una sonda. Tanner, tenemos una señal, cerca. Buen trabajo, Outrider. Encuentra ese trasto para aterrizar esta belleza. Recibido. Oye, es un momento histórico. Hay que documentarlo. Para los registros científicos, ¿no? Dónde vamos. ¡Alerta! ¡Proteger el perímetro! ¡No disparéis hasta que sepamos! Veo algún tipo de híbrido de hiena y vaca. Sí, aquí también los vemos. Hay todo un rebaño completo. Seguro que todos los animales de por aquí son vegetarianos. Herbívoros. Se llaman herbívoros. Lo que sea, son feos con ganas, en mi opinión. No, son extraordinarios. Seguro que se pueden domesticar como ganado. Seguro que tienen filetes. Una de esas vacas está tomando el sol justo en mi camino. Igual puedes acercarte y sacar una muestra de ADN. No es nuestra prioridad, pero lo intentaré si consigo acercarme sin asustarla. Nada. Se asustó. Pero he asegurado el objetivo. Fantástico. Parece que se acerca una tormenta. Capitán, he encontrado la sonda. Aterrizó con fuerza, pero el disco no sufrió daños. Recibido. Se lo transmito a control. Bien hecho, Outrider. Espera, Tanner. Estoy recibiendo una segunda señal, pero esta tiene algo raro. Raro. Todo sube y baja. Pero se supone que debería ser estable. Outrider Alpha Control. Aún no notifiquéis la luz verde. Tenemos otra sonda que analizar por aquí. Negativo, Alpha. Habéis cumplido. Maldita sea. Maxwell, escúchame. No podemos permitirnos ningún error. Danos tiempo. Más tiempo y perderemos el intervalo orbital. Tenemos los datos. Voy a avisar. Si quieres seguir buscando, no me culpes de cualquier problema que surja. Cambio y corto. Muy bien, Outriders. De vuelta al convoy. Vamos a buscar a la descarriada. Que no nos cansemos. Kuzber, ¿novedades? La sonda detecta interferencias, pero he rastreado su fuente. Ahí. ¿Os habéis traído el paraguas? Jacob, misma mierda, planeta distinto. Por supuesto. ¡Se están helando! Los furgones no funcionan, vamos a pie. Soldado, tu prioridad es Shira. ¿Entendido? ¡Seguimos! ¡Atentos! ¿Te ahogas en tu propia saliva? No es nada, estoy bien. ¡Dios! ¡Llevadlo a la nave! ¡Avisad a los médicos! ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Atrás! ¡Maldición! Tanner, estoy viendo la sonda. Creo que hay algo. Voy a ver. Ay, Dios mío, qué miedo. Qué miedo que tengo. Mucha pantalla negra. Uy. Control FCA. Hemos encontrado un posible peligro biológico. Solicitamos protocolo de cuarentena. Joder, Tanner, sois unos payasos. Os dije que no la liarais. Me juego el pellejo con este aterrizaje y no podéis pasarme por encima. Maxwell. Mierda. Líder, te perdemos. Busco la sonda descarriada. ¿Cómo estás, Carsten? Tiene mala cara. ¿Sabéis qué es este moco negro? ¿Algún tipo de saprofito o micelio? Pero necesitaré recoger vuestras. Ay, ay, sí. aquí. Necesita recoger muertos. Veo algo que se está moviendo por ahí. Voy a matar. ¿Quieres jugar? Pues vamos a jugar. Capitán, una de esas vacas me ha atacado. Algo hizo que se le fuese la pinza y tuve que matarla. Estad atentos. Recibido, Outrider. Ahora mueve el culo y encuentra la sonda. Tanner, la tengo. Bien hecho. Coge el disco duro y sal de ahí. Un momento. Solo hace de repetidor. Tanner, creo que la señal no viene de la sonda. Viene desde fuera del perímetro, en otro lugar del planeta. ¡Eso es imposible! Aquí no hay nadie más. Asegura el disco duro. Ya analizaremos esa señal en la base. Recibido. ¡Joder! Algo lo está friendo, Tanner. ¡Danos la frecuencia! ¿Qué? La frecuencia es 97. Tanner, ¿me recibes? No. ¡Mierda! Tanner, Tanner. Aquí abajo hay una mierda rarísima. ¿Qué cojones? A correrlo, Leikel. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Por favor, ayúdenme! ¿Qué clase de tormenta es esta? A la vez. ¡Código rojo! ¡No aterricéis! ¡Maxwell! Corre, güerito. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¿Ves? Están teniendo visiones. ¡Mierda! ¡Joder, coño! ¡Coño! ¡Ah! ¡Tenemos muchas bajas! ¡Posible contaminación! ¡Necesito una cuarentena preparada en la base! ¿Me recibís? ¡Mierda! Maxwell, ¿qué coño es todo esto? ¿A ti qué te parece? Sargento Mayor, el protocolo de cuarentena ordena aplazar el aterrizaje. Los informes iniciales sobre el planeta estaban mal. Hay una especie de anomalía. Si aterriza ahora, morirán todos. ¡No lo aplazaremos! ¡Es muy tarde ya! ¡No tenemos a dónde ir! ¡Tanner, aquí! ¡Ayuda! ¡Necesita un médico! ¡Avisadlo! ¡Rápido! No, alto. Están contaminados. Hay que aislarlos. Y es una orden. Siempre fuiste un capullo. ¿Estás ciego? Tenemos a gente que necesita atención médica. Así que moved el culo y haced lo correcto o tendréis. ¡Ay, no! Me lo huelí. Aislad esto. ¡Ahora! ¡Quemad los putos cadáveres! Vete, mami. De buenita. A Maxwell se le ha ido la cabeza. Yo me encargaré de los heridos. Mantenednos lejos. Jaco, cúbreme. Voy a ir a por Maxwell. ¡Te cubro! ¡Retirado! ¡Es una orden! Tan pronto como retires a tus putos matones. Sargento Mayor, toda la colonización está en peligro. Hay que avisar a las flores. Los Outriders iniciasteis la amenaza y pusisteis en peligro la misión. Chorronas. Un bloqueo. Pretende quemarlo todo. Para contar la historia a su manera y decir que los Outriders la cagaron. Tiene que morir. Outrider, espera. Maxwell es el único que puede anular el aterrizaje. Tenemos que hacerle entrar en razón. ¡Gritad a los traidores que no se acerquen! ¡Me las pagarás por esto! ¡Puto aterrizaje! Ayudadme con los heridos. Hay que llevarlos a la enfermería. ¡Por aquí! ¡Vamos, moved el culo! Espera. ¡Ponedlos en cuarentena ya! Todo irá bien. Parece un puto problema personal. ¡Hazlo ya! ¿Qué estás haciendo? Voy a ponerte en criostasis hasta que los médicos puedan salvarte. No seas idiota, estoy en las últimas. Los discursitos no son lo mío. Años, meses, semanas. Pero Dios mío, esto vuela cargando. ¿Cuándo acaba algo de verdad? ¿Cuando tu gente abandonó la Tierra? ¿O cuando viste cómo la primera nave explotaba? ¿Cuando viste a tus compañeros Outriders derrumbarse? Fue cuando viste cómo morías. Pero Enoch aún no ha acabado contigo, Outrider. Como yo digo, no es el fin hasta que se acaba. ¿De qué año eres? ¿Año? ¿Qué año? ¿Qué? ¿Es tu módulo? ¿Y los nodos de enlace? Vamos, Doc. Hay que irse. Vienen. No podemos abandonarlos. Son Outriders. No es cosa nuestra. Lo siento. Ropa interior. ¿Cuánto yo me voy a ¡gilipollas! ¡Capitán! ¡Aquí hay más! Outrider. Y yo que creía que habíais muerto. ¿Muerto? ¡Desátame y lo vemos! ¡La anomalía ya viene! A ver cuánto puedes correr. ¡A tierra de nadie! ¡Con el resto! ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Venga, mover el culo! ¡La tormenta! ¡Moveos! ¿Dónde leches estoy? ¡Cierra la puta boca! Oye, soldado, eres de la FAA, ¿no? Una vez en tierra de nadie debemos trabajar juntos para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A que esa tormenta nos fría vivos. ¡Os he dicho que os calléis de una vez! ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué coño está pasando? ¡Tienen una mutación! ¡Está machacando a los nuestros! ¡Largaos! ¿Crees que a la mutación le importa? ¡Joder, joder! ¡Ve por detrás, por el calabozo! ¡No lo conseguiremos! ¡Tirémoslos aquí y busquemos un refugio! ¡Y dejar al capitán sin espectáculos! ¡Se queda ídola! ¡No veo nada! No, es mejor así, no se resistirá. ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto ha pasado? ¿Qué? Esta guerra, ¿cuánto tiempo? A saber, desde antes de nacer yo. ¡Eso es imposible! ¡Vamos, abrid la puta puerta! ¡Y moveos! ¡Agárrate, casi estamos! ¿Pero dónde? ¿A dónde nos lleváis? Yo no debería estar... ¿Qué cojones pasa contigo? ¿Te acabas de despertar o qué? Yo... acabo... Bueno, deja que te lo resuma. El paraíso que nos prometisteis los Outriders, adivina qué pasó. ¡Tormentas alienígenas! Sin refugio ni comida. Nos abandonaron como exiliados, mientras los de Tuecea engordaban en su búnker. ¡Una mierda! No fue así. Los sistemas se frieron. Podríamos haberos dejado en las cápsulas y no lo hicimos. ¡Os salvamos, desagradecido! ¿Cuántas veces te he dicho que te calles? ¡Puerta abierta! ¡No respiréis! ¡Te recibe el Valle de la Muerte, gilipollas! que salir de aquí. Tengo que atravesar este infierno. No sé qué cojones pasa, pero mi sitio no está aquí. ¿Pero qué? ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¿He sido yo? ¿Cómo es que me pasa esto? ¡No sois vosotros! ¡Ah! Disparar primero y preguntar luego, ¿eh? ¿De mí? Bien. Podría acostumbrarme. Esto, los destellos, la tormenta, ya lo había visto antes, en el bosque, cuando aterrizamos. ¡Mutación! Huelo la tormenta en tu sangre. Apestas a Enoch. Sois una abominación, exiliados. ¿Quién coño eres tú? ¿Outrider? Imposible. Poder desaprovechado, confusión. Tienes preguntas. Ya no eres como antes. Te han concedido una segunda vida. No la malgastes. ¿Quién era ese? ¿Sid? Venga. ¿Mutación? Solo soy un hombre. Un hombre. ¿Y qué coño es una mutación? ¿No? No sabes lo que eres. Has robado ese uniforme. No, es mío. ¿Sí? Si de verdad eres Outrider, luchas en el bando equivocado. Mutación. ¿De qué hablas? Ya. La gran Mariscal te lo explicará. Ven. ¿Dónde estás? ¡Tú, ven aquí! Necesito encontrar una de calibre. ¿Qué es eso? Sí, eso de ahí, movedlo. Haz lo que tengas que hacer, teniente. ¿Shira? ¿Sigues con vida? Siento decepcionarte. Vienes del otro lado. ¿Tienes información? ¿Es que estás de coña? Oye, tengo una guerra que ganar. O me ayudas o vuelves a criostasis. Espera. Acabo de despertarme. Entre barro y mierda, ¿cuánto he dormido? 31 años. Los mismos que he visto a gente luchar y morir mientras tú dormías plácidamente. Así que perdón por no organizar una fiesta de bienvenida. ¿Pero qué te ha pasado? La anomalía. Eso ha pasado. ¿La tormenta? Dije que no aterrizara. No se salvó nada más avanzado que la grasa del motor. Todos los datos borrados. No pudimos cultivar ni hacer medicinas. Estábamos igual que al abandonar la Tierra. Matándonos por lo poco que nos quedaba. ¿Por qué no os fuisteis a otro lugar? Los Outriders podrían... Los Outriders han muerto. ¿Qué? La anomalía nos confinó en este puto valle. No podemos salir de aquí. No lo entiendes, ¿no? ¿Crees que es un sueño? Es real, créeme. Es la puta realidad. Te guste o no, estás tan hasta el cuello de barro y mierda como todos. No deberías estar aquí. ¿Perderme todo esto? Gran Mariscal, llegamos tarde. Lo tienen los sabuesos. Se lo han llevado al subsuelo. Bueno, traedlo. Están en este lado, pero no de nuestro lado. No perderé soldados por Jaco. ¿Jaco? ¿Sigue vivo? Parece que no por mucho. Lo encontraré. Señora. Señora. No importa. Solucionado. Los insurgentes me quitaron todo lo que tenía.